Sí, al final la primera clave es saber qué quieres. Porque es que mucha gente va, como que te metes en este, venga, estoy emprendiendo y tal, pero no te pones objetivos, no sabes realmente qué quieres. Y al final puedes acabar sacrificando el estilo de vida que quieres de libertad. O sea, te metes a emprendedora, a nosotros nos ha pasado en algunos periodos de estar trabajando un montón y de repente piensas, pero vamos a ver, si yo me puse a emprender para no tener que estar trabajando tantas horas. Si tienes claro el objetivo y qué es lo que quieres aquí a 5 años o X, pues no perderlo de vista, ¿no? Y ser capaz de alinear los proyectos, los objetivos a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo con los proyectos y las tareas que tienes que hacer en el día a día. Ese es el mayor reto, ¿no? Se puede establecer una serie de procesos, de sistemas para ir haciéndolo, ¿no? Que, pues, todo eso va haciendo que estés siempre conectado con eso y no pierdas el rumbo.